ustedes que el polo obrero, por lo menos sus caras visibles, están siendo investigados en el ojo de la tormenta. Se hablaba de los gerentes de la pobreza y dinero espurio que manejaban, siempre diciendo en función de defender los derechos de los trabajadores. Pero, Clara, ¿qué pasó? Bueno, finalmente Jeremías Cantero, el segundo después de Belibone en el polo obrero, finalmente cuando le toca declarar, reconoce que se les cobraba a los beneficiarios de Potenciar Trabajo, pero aclaró que eso que se les cobraba era un aporte voluntario que se definía en las asambleas que periódicamente realizaban. ¿Como una suerte de aporte sindical? Estábamos hablando del 2% de lo que cobraba en total un beneficiario por este programa, que yo, Angie, Guille, estuve sacando la cuenta, y hoy implicaría, el Potenciar Trabajo está en 78 mil pesos, congelado en este número, serían alrededor de, para hacerlo exacto, 1.560 pesos mensuales. Pero eso, multipliquémoslo por la cantidad de beneficiarios. El tema es así. El Ministerio, el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, enviaba a las unidades de gestión, a través de la agrupación, de la organización social, de que se tratara determinada cantidad de presupuesto. Y a través de esas unidades de gestión, bueno, esas unidades de gestión se encargaban de invertir este dinero en tema de ropa, herramientas, cursos. Parte de todo eso no se realizó porque se detectaron, empresas que extendían facturas truchas y que eso realmente no se compraba. Una de las cuestiones más emblemáticas, el Potenciar Trabajo durante años no recibió ningún tipo de capacitación, claro. Por eso era difícil lograr un empleo para salir del Potenciar Trabajo, porque no había forma, porque no tenían oficio. Sí, bueno, yo creo, a ver, Clara, que acá lo que hay que determinar y donde la justicia tiene que poner más la lupa es si esto era realmente un aporte voluntario, si ellos tenían el derecho de pedir ese aporte voluntario o si se trataba de una extorsión encubierta. ¿Qué pasa con el que no aportaba? Estaba la extorsión encubierta. Claro. Cuando ellos decían, si no vas a la marcha o si no vas, y acá generalizo, no es puntualmente esto. Hay mensajes, hay escritos. Claro, si no vas a la marcha, si no vas a la movilización, te damos de baja. Había dos cuestiones sobre las que no tenían potestad las organizaciones sociales. Una era dar de baja el Potenciar Trabajo. Y dos, por más que ese aporte fuera voluntario, no tenían ningún tipo de potestad, ni competencia, ni argumento para pedirle a la gente ese aporte solidario. Claro. Bueno, que era, perdón, para el sostenimiento, según dijo, de los comedores. Claro, a través de los comedores, que tuvieran flete, ropa, si realizaban alguna actividad, algún arreglo, alguna reparación en la comunidad. Qué raro que no hayan reclamado en su momento que les faltaban fletes y ropa. Pero aparte, un beneficiario que recibe un programa social del gobierno, ¿cómo va a pagar con ese plan social su propio curso, su propio curso de capacitación? Eso lo tenía que proveer el Estado de manera gratuita. Bueno, en concreto, el día 25 de junio, estamos hablando de la semana que viene, ya están citados a declarar Eduardo Belibone, María Dotti, que es una integrante de organización social a la que se le encontró en uno de los primeros allanamientos, 54 mil dólares en su casa, y Roberto Adrián Albornoz, que es uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, que extendió facturas truchas para justificar gastos. Esos dólares dijo que eran de herencia la mujer. Bueno, que los había heredado. Seguramente vamos a ver qué dice el 25 y la justicia decidirá lo que hace. Seguro, es bueno que se sepa la verdad, porque estamos hablando de la gente que menos tiene, y si alguien estaba extorsionándolos, estamos hablando de la comida, de todo aquello que es básico y que hoy le falta a muchos, si alguien los estaba extorsionando, esto tiene que salir a la luz. Lo que vos decís, Guille, los gerentes de la...